Con Acústica repasas grandes éxitos en formato acústico y acompañada de grandes amigos. ¿Cómo surge la idea de este proyecto? Bueno, todo empezó hace 4 años cuando, hablando con un productor que tenía muchas ganas de trabajar conmigo, me planteó la idea, ¿no? De, oye, ¿y por qué no le das una vuelta a tus temas? Nunca pensando en el aniversario, porque hace 4 años, imagínate. Pero sí, simplemente también un poco por provocar una vuelta a los teatros, que a mí me apetecía muchísimo. Y ahí es donde empezó, de alguna manera, a formarse este proyecto, ¿no? Sí que tuve claro desde hace 4 años el nombre, sabía que le iba a poner Acústica, con K. Y lo que no tenía claro era realmente, era un poco cómo íbamos a hacer la puesta en escena, los arreglos de las canciones, ni siquiera los músicos. Pero aquello se quedó en mi cabeza y poco a poco pues iba apuntando cosas en una libreta. Empecé a preguntarle a mis seguidores por algunas canciones, cuáles les gustaban o cuáles les gustarían que formasen parte. Empecé a pensar en los posibles duetos y pasaron los años hasta que me di cuenta que había hecho el proyecto y que lo tenía en mis manos. Es un trabajo en el que recoges toda tu carrera y has rescatado sobre todo canciones del primer disco, que una vez que pasó esa gira se quedaron ahí y no volviste nunca a cantarlas. ¿Qué has sentido al rescatarlas y al volver a cantarlas otra vez? Pues sobre todo he vuelto al origen, ¿no? Parece que en estos 10 años ha sido como un círculo y siento como que se empieza a repetir la historia, ¿no? Me entran ganas de nuevo de volver a cantar en español, de aflojar un poco el ritmo en el sentido de quizás no sacar temas tan excesivamente de baile, ¿no? Para las pistas de baile. Y me ha gustado muchísimo volver a cantar baladas, me ha gustado muchísimo recuperar algunos temas, por ejemplo, como No debería, que canté con Antonio Romero, que para mi gusto es uno de los temas en español más bonitos que tengo. Y aparte, por fin hemos podido llevarlo a cabo porque jamás habíamos cantado ese tema juntos. Él lo grabó en Italia, en el estudio, yo lo grabé aquí en España y nunca hemos tenido la oportunidad de cantarlo hasta que llegamos a grabar en acústica. Así es que ha sido muy bonito y a la vez también cuando estás cantando esos temas te vienen muchos recuerdos de aquellos momentos de hace 10 años. Sobre todo los que tú me decías, ¿no? Los del primer álbum, cuando todo empezó, las giras, cuando empecé a conocer a todos mis seguidores. Hombre, fueron momentos muy bonitos. O sea que volver a recuperarlos y ahora poder cantarse a los 10 años después, pues imagínate. Compartes algunos temas con amigos y con compañeros de la música. Anteriormente habías trabajado con ellos, con la mayoría ya estaban grabados esos temas, pero por ejemplo con el caso de Aurin no. ¿Cómo fue esa experiencia con ellos? Bueno, el tema de Aurin es aparte, está claro, porque para mí son mis niños protegidos y lo digo así bien claro, son mis protegidos y absolutamente creo que tienen un talento y un carisma enorme, son el futuro de la música española. Ellos han abierto esa puerta de las boy bands de nuevo y yo, aparte soy amiga, soy su hermana mayor, creo sinceramente que creía en ese momento y sigo creyéndolo, yo necesitaba hacer un tema con ellos y que estuvieran en mi DVD, al igual que ellos quisieron participar conmigo en su DVD en Circus, cuando grabaron en el Palacio de Deportes. Para nosotros estar juntos es una celebración, es pasárnoslo bien, es disfrutar de la música, que al fin y al cabo es lo que más nos gusta en esta vida. Por lo tanto, si encima lo hacemos juntos, hacemos muchísimas cosas juntos, compartimos muchas cosas juntos, momentos a nivel profesional, pero también muchos personales, somos muy amigos, muy confidentes, nos contamos muchas cosas. O sea que cuando tú haces los años, que es lo que me está pasando de alguna manera a mí, ¿no? El aniversario de 10 años, es como cuando haces una fiesta de cumpleaños, invitas a tus amigos, quieres que estén los más especiales, ¿no? Y ellos tenían que estar. ¿Y qué es lo que ha pasado con Live Your Dreams? Pues que se me ha olvidado. Pues resulta que Live Your Dreams se me ha olvidado. Y luego Judy and Duet salió posteriormente, por lo tanto no pude meterla de ninguna manera, grabarla después no tenía sentido. Pero es que Live Your Dreams, no sé, no me preguntes cómo se me pasó. Inicialmente la teníamos en la lista, el problema fue que yo creo que de tantos cambios, de tantas cosas, el día de la grabación se nos fue de la cabeza.
Pero bueno, siempre nos quedará, yo creo que ese tema hay que dejarlo para las discotecas. Es tan especial que no lo vamos a tocar. Como público, nosotros solo vemos el resultado final de una gran producción, pero ¿qué nos puedes contar de esas horas de trabajo antes? ¿Cómo ha ido el tema? Muy, muy complicado. ¿Qué es lo que más difícil te ha resultado hacer? Madre mía, todo en realidad, pero sobre todo... Bueno, este proyecto se grababa en 2 días, en realidad. Y el segundo día me quedé afónica de los nervios. O sea que tuve que cancelar la grabación, irme de vacaciones de Navidad con mi familia, relajarme y tomarme las cosas con otro ritmo. Y al volver en febrero, o sea, incluso un mes después, ya dije, bueno, ya estoy preparada de nuevo y vamos a grabar. La gente efectivamente solo ve el resultado, pero hay muchas cosas por medio y sobre todo cuando lo estás haciendo y dirigiendo tú todo, ¿no? Normalmente tienes un director que te guía, tú te dedicas a cantar, a disfrutar y punto, pero en ese momento yo estaba con mi empresa, con mi pequeño sello independiente, con Valentia y lo pagaba yo y lo dirigía yo y lo hacía todo yo. He aprendido que no se puede estar a todo y que nosotros realmente estamos, sí, estamos para chequear que todo está sobre nuestro gusto, que todo está como nosotros nos gustaría, pero el artista tiene que estar a otras cosas, no puede estar, y mucho menos no puede estar con la cabeza pensando en el tema del dinero, jamás. Es súper prohibido eso. Subirse al escenario pensando en, madre mía, esta producción me está costando tanto. No, o sea, un artista tiene que estar disfrutando, porque eso se nota encima del escenario. Y yo me he subido en estos últimos años muchas veces a escenarios con preocupaciones en la cabeza, entonces eso no puede volver a pasar nunca más. Por eso también fue una de las razones por las que decidí volver con mi casa, que siempre fue Universal, y lo he hecho, gracias a Dios. En la grabación hubo público y seguro que tienes alguna anécdota que puedes contarnos, o con ellos, con los músicos, con los invitados. Sí, hombre, es que vamos a ver, la gente que me sigue, es que a mí no me gusta llamarle fans porque es que me suena súper raro. Son mi familia, son mis seguidores, son mis amigos, son igual de estrellas que yo, todos, absolutamente. Quiero decirte que es que son muy estrellitas todos ellos. Entonces ellos cogían sus fotos, sus cámaras, se ponían a hacer playback de mis canciones, cogían los micrófonos. Ellos se sentían como Pedro por su casa. Entonces disfrutaron mucho. Entre ellos algunos no se conocían todavía, hicieron mucha amistad. Vieron lo que eran los intríngulis de toda la producción. Hombre, yo creo que como dato curioso es que vinieron de gente de toda España, que es que yo creo que eso es admirable. Yo realmente muchas veces pienso, madre mía, tal y como está la situación, muchos de ellos ahorran su dinerito para venirse, para ver la grabación. Esas cosas son de valorarlas, ¿sabes? Yo las valoro mucho. Entonces, había gente, fans desde Barcelona que venían, pero son brasileños, gente que venía de mi tierra, gente, o sea, de Alicante, de un montón de lados. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Que se reúnan por ti y en tu proyecto y que luego aparezcan, porque aparecen tanto en los créditos como en algunas imágenes. O sea que ellos, como son estrellitas, pues les gustará verse en el DVD. ¿Qué necesidades, miedos y alegrías has plasmado durante estos 4 años de producción con cada uno de los nuevos arreglos de los temas que han significado mucho para ti? Pues ha habido de todo, ha habido transformaciones. Sobre todo he tirado, yo creo que el corazón me está pidiendo sobre todo cosas más melódicas, más tranquilas. Entonces, si me tuviera que dejar guiar un poco por el resultado de las modificaciones de las canciones, todas han sufrido una pequeña variación hacia lo más pop. Se han rebajado absolutamente los ritmos. Al meterle, a introducirle los violines, se han romantizado muchísimo. Y hemos tirado un poco, pues eso, al cambio más elegante y más maduro, más romántico. Incluso algunos, bueno, el toque divertido no lo pierden, porque por ejemplo Fruto Prohibido con De Cuba, pues es una canción que incluso ha ganado más todavía en el directo, porque esa canción es de pura energía. En un estudio esa energía no traspasa, pero cuando lo ves en directo te das cuenta que aparte somos grandes amigos Ariel y yo, y eso se nota encima del escenario, hay mucha química. Entonces, luego canciones como por ejemplo Con Fuego, que eran súper de pista de baile, súper bailongas, de repente se convierten también en todo el extremo contrario, ¿no? Se convierten en balada. O sea que
Hemos intentado que casi todas las canciones tuvieran pequeños cambios, pero ha habido algunas que no necesitaban tampoco mucho, ¿no? Simplemente introduciéndole nuevos instrumentos, como La noche es para mí, por ejemplo, la que llevé a Eurovisión, que ese tema le hemos metido un sitar, unas flautas. Yo creo que le hemos dado el toque exótico que realmente pedía. Ahora que has hecho este nuevo proyecto en acústico, ¿crees que va a marcar un punto antes y después para tu futuro profesional? Absolutamente, sí, absolutamente. Me he dado cuenta de la importancia de volver a estar con músicos encima del escenario. Me gusta sentirme rodeado de ellos, me gusta que lo que suene sea parte de lo que estamos haciendo en ese momento. Es verdad que cuando te dedicas a hacer música electrónica, pues hay muchas cosas grabadas, un DJ puede tirar tu base, tu música, y queda como un espectáculo más frío, ¿no? Pero bueno, el hecho de volver también a recuperar algunos temas, me he vuelto a enamorar de ellos y probablemente rescate algunos para las próximas giras. Yo creo que también el hecho de cumplir años, ya de por sí 10 años de carrera, ya tengo 33 años, hombre, pues también te das cuenta de que son etapas, y antes me apetecía mucho más bailar, me apetecía muchísimo más, demostrar, y ahora no tengo que mostrar nada, ya llevo 10 años, la gente ya sabe lo que hago, sabe que canto, sabe que bailo, toca seguir dando y aportando calidad, que es lo más importante. Yo tengo un compromiso y tengo un contrato con el mercado de la música española, tengo un compromiso con mi público y tengo que seguir dando calidad, ¿no? Y sorprendiendo a mi público sin bajar el listón. No sé si eso es la regla general de todos los artistas, o es porque yo soy siempre absolutamente una mujer que en busca de cosas nuevas, que intenta reinventarse siempre. Yo creo que mi camino va por ahí, ¿no? Toca mantener un nivel, elegir siempre las canciones con un barómetro muy alto de producción. Toca seguir sorprendiendo a nivel vocal, ¿no? Que es lo más importante. Cuidarme, ¿no? Al fin y al cabo. Pero lo demás también lo pone el tiempo. O sea, que ahora tengo 33, cuando cumpla 40 estaré en otra etapa de mi vida. Tampoco hay que obsesionarse tanto. Yo creo que las cosas y la carrera al final va por donde el tiempo y el mercado lo marquen y por lo que tú también vayas viviendo. Así es que ese capítulo, pues esa veintena, te la voy a tener que dejar de momento un poco ahí en el aire. No sé lo que va a pasar. ¿Y te ves componiendo? ¿Quieres componer para futuros? Sí. Y aparte, cada vez es más la sensación de necesito componer. Sí, porque he vivido ya muchas historias. Porque tengo muchas historias que contar. Pero es verdad que necesito ayuda. Necesito de una persona, de un profesional que me guíe de alguna manera, ¿no? Tengo amigos, tengo compañeros que me pueden ayudar. Incluso mis propios músicos me pueden ayudar con las melodías, y cada vez más efectivamente es la necesidad de componer mis temas, ¿no? Porque he vivido muchas cosas y porque tengo muchas cosas que contar, y probablemente muchas de esas cosas el público se siente identificado conmigo. ¿Y tendrías algún tema o alguna palabra, algo que no incluías en próximas composiciones, o te gustaría tocar todo? Bueno, yo creo que al final las composiciones siempre salen de las historias más comunes, y siempre hay cosas, pues tipo el amor, el desamor. Yo soy de vivir el presente. Yo ahora podría, mi historia sería súper de amor y súper bonita y de esfuerzo y de ilusión. Pero es verdad que no sé, yo hablaría también de historias pasadas que merecen ser recordadas y hacerles un pequeño tributo, ¿no? A gente que ha pasado por mi vida, pero no siempre también desde el punto de vista del amor, sino familiares y temas, sobre todo, yo hablaría también sobre temas de historias que pueden parecer cuentos como de hadas, como fue el mío, ¿no? Mi historia de ser azafata a convertirme luego en cantante, pues yo creo que también encontraría una pequeña canción para eso, ¿no? De que a veces los sueños se cumplen, letras de motivación. Incluso alguna vez he pensado, digo, tiene que salir un Por mí te puedes ir al cuerno, segunda parte. O sea, sí, estamos en un momento en el que deberíamos, sobre todo las mujeres, ¿no? Deberíamos de nuevo plantarnos
plantarnos y poner las cartas sobre la mesa. O sea que un Mi Mundo Sin Ti segunda parte estaría bien, ¿no? La mayoría de temas son así, amor, desamor, o ahora se toca mucho lo político, lo social, Sí. pero ¿algún recuerdo de la infancia al que le harías alguna canción? El mordisco que le di a mi prima Beatriz en la espalda. No, hombre. Sí, yo hablaría de eso, de las historias de niñas normales y corrientes y que un día la vida las sorprende y hace sus sueños realidad. Es que a veces estas cosas pasan. Yo no soy de jugar a la lotería nunca, pero. Y no la he hecho nunca. Pero es verdad que siempre está la duda, ¿no? Entonces, pues lo mismo con las historias de la vida. A veces piensas, ¿y si algún día, y si? Lo mejor es intentarlo, a lo mejor pasa. Yo lo intenté y pasó. Así que yo creo que la gente lo que necesita hoy en día, sobre todo la sociedad que vivimos, es motivación, cosa que nunca necesitamos. Los españoles siempre hemos tenido una motivación, una alegría. Hemos sido siempre un país muy envidiado en ese sentido, porque se nos ha visto siempre muy alegres. Y la verdad es que últimamente veo a los españoles un poquito como tristones, ¿no? Tendríamos que hacer alguna canción para eso también. Ahora que estás de gira con este proyecto, ¿cómo se vive una gira que es más lenta, más pausada, en comparación con las giras que tú has hecho con bailarines, coreografías, un público más...? Se disfruta mucho más. Absolutamente, lo digieres todo mucho más, lo saboreas todo mucho más. Yo disfruto muchísimo viendo a los músicos y aprendiendo de ellos, o sea que las giras de verano son divertidas porque hace buen tiempo, estás bailando, los bailarines, incluso el vestuario de la gira de verano es más atrevido, un poquito más al límite, pero como subirte a un escenario de un teatro donde la gente te está prestando atención, te está escuchando, canta contigo, sientes un respeto diferente, ¿no? Y aparte, como te decía, es mucho más en serio. Te sientes como más artista, no sé por qué. Así que me está gustando mucho esta gira. Y estoy deseando que llegue ya. Bueno, que lleguen y que no lleguen, porque si no se va a terminar. Entonces, bueno. Pero sí, tengo ganas sobre todo de volver a mi tierra y que pase lo que tiene que pasar, que va a ser un reencuentro de familiares, de amigos, de mis seguidores, que saben que para mí juego en casa y es un terreno especial. Entonces, tengo ganas de que llegue Cáceres y Mérida. Como ya para terminar, tienes Cáceres, Mérida, también vas a Barcelona. ¿Se van a añadir más fechas a este proyecto? Sí, Madrid. Lo que pasa es que Madrid no... La gira en realidad de acústica es pequeña porque llega el verano y yo necesito sacar nuevo single, grabar videoclip, preparar la gira de verano. Entonces, tampoco queremos hacer una gira muy extensa. O sea, acústica es un proyecto muy especial y es solamente para... De hecho, se han fabricado 2.000 copias exclusivamente del DVD. Entonces, creíamos que, bueno, que con 5 o 6 conciertos era suficiente. Y estoy súper contenta, de verdad que sí. Así es que el que quiera verlo, o bien se tiene que comprar el DVD, porque al fin y al cabo está grabado en directo, lo puede ver en su casa, o bien se va a tener que venir o a Cáceres, o a Mérida, o a Barcelona, o a Madrid. ¿Madrid? Así que no le queda otra. Madrid la fecha todavía no la tenemos, porque donde vamos a hacerlo, la sala la están reformando. Entonces probablemente haga yo el estreno de esa sala y no puedo poner la fecha, pero Madrid es el cierre de la gira. Madrid sí o sí va a salir, segurísimo. Aparte en Madrid vamos a venir al 100% todo el elenco. Todo el elenco vamos a estar. O sea que el de Madrid yo no me lo perdía. Pues ahí lo dejamos. Madrid no nos lo perdemos. Eso es. Muchas gracias, Soraya. A vosotros.